Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, Ricardo, uno dice la mañana después de la tormenta, de la lluvia. Ustedes de horas muy tempranas que andan haciendo recorrido, anoche también mucho personal también del servicio público trabajando. Bueno, ¿qué es el panorama que tenemos hoy? Bueno, para lo que se podía esperar, ha sido bastante leve. Yo pensé que iba a ser peor esto porque asustaba anoche, ¿no es cierto? Cuando uno veía esta tormenta, el viento, asustaba un poco. Pero gracias a Dios está casi todo controlado. Tenemos acá en el parque, vamos a sacar tres plantas que están caídas, las vamos a trocear, las vamos a retirar antes del medio, va a estar todo limpio. Y en otros lugares también que han trabajado anoche incansablemente los muchachos, la verdad que tenemos gente, no tiene precio cómo colabora, ¿no? Uno tiene que ser agradecido cuando tiene esta clase de gente que colaboran desinteresadamente. Entonces uno está que es bueno, ¿no? Ya se sacó esa planta que han troceado anoche, ya se sacó, nos queda esto y nos queda debe haber dos plantas más, pero antes de medida está todo controlado, gracias a Dios. Bien, más allá de lo del Parque Romero, por ahí hubo una rafa que agarró por el lado de Favar y Bianchi. ¿Qué panorama hubo por ahí? Bueno, ahí esa es la única planta que tenemos ahí, el Rafael Bianchi y Favari, eso se troció toda anoche y eso estamos dentro de, también antes del mediodía va a estar retirado eso. Tuvimos otro frente a la escuela César Juárez, sobre la Falucho también, que era una planta grande, también ese ya se limpió esta mañana. Esta mañana a las 6 de la mañana tuvimos con toda la gente ahí y los camiones y las palas retirando todo. ¿Se tiene por ahí, se conoce cuánto es lo que ha llovido? 80 milímetros, de acuerdo a lo que tenemos nosotros ahí, se ha tomado medida ya en el corralón, 80 milímetros. Sí, en un pasaje de 2 horas que realmente se hizo intenso, ¿no? Sí, cuando llueve esa cantidad así, con pocos minutos, así en escasa hora, al caer tanta agua, esto implica siempre, Arroyito ha sido, de que cuando llueve así de golpe tenemos un problema, pero gracias a Dios, ustedes como verán, se han recorrido, está bastante, todo seco ya. Bueno, Ricardo, lo que nos queda a nosotros es agradecer siempre la gentileza de ustedes, ¿no? Porque sabemos que están a full, pero lo que queríamos era tomar el registro para darle a conocer a la gente, más o menos cómo es la situación. Sí. No, por favor, uno tiene que estar al pie del cañón, porque esta cosa no se puede con el temporal. Uno tiene que estar, como vuelvo a repetir, ¿no? También gracias a vos. Y vuelvo a repetir un agradecimiento a todos los empleados que han estado colaborando hasta la alta hora de la noche, bajo el agua, y bueno, eso la verdad sigue. Que hoy se continúa todavía hasta que dejemos más o menos todo ordenado. Muchas gracias y gracias como siempre vos también, porque también nos hace bien también que usted nos muestra cosas que por ahí nosotros no vemos. Gracias, Ricardo. Gracias.